Mal partido en Butarque por parte del Leganés y Villarreal, que finalmente empataron a cero en un encuentro que aparentemente en sus primeros 10 minutos de partido parecía que iba a ser un bonito espectáculo, pero la intensidad desmedida por parte de unos y otros y también el árbitro señalando infinidad de sanciones hicieron que el juego se fuera embarullando, embarrando y que la ausencia de calidad por parte de los dos equipos fuera evidente. Solamente destacable unas posibles manos dentro del área por parte de Víctor Ruiz a un tiro de Omar en la primera mitad. En la segunda, el Villarreal intentó mandar un poquito más en el partido, pero sin éxito. Disparos lejanos a los que estuvo muy atento y bien situado un debutante en el día de hoy, como es Iago Herrerín, que hizo de su partido el mejor de los suyos. Y parecía que en los últimos minutos el Villarreal iba a conseguir el gol de la victoria, pero no atinaba en el último pase, no atinaba en el juego colectivo y finalmente se marcha con un empate de Butarque que sabe a poco tanto a Leganés como a Villarreal.